A mí me da pena, y lo confieso, lo que está pasando con exgobernadores, con exfuncionarios de primer nivel en los estados, con funcionarios de primer nivel a nivel nacional, donde se han descubierto tantas sinvergüenzadas, que bueno, eso es lo que hay que corregir. Y lo tendremos que corregir con propuestas, con aplicación firme de la ley. Solamente así el ejercicio político en lo general va a recuperar esa credibilidad que necesita la gente. Porque no quisiera yo ni pensar que las cosas sigan así y que a los partidos políticos no hagan algo por recuperar esa credibilidad. No quisiera yo ni pensar un estallido social en este México moderno que estamos viviendo. Sería desastroso, sería catastrófico para los mexicanos. Por eso es que en estas asambleas es donde se debate y se debate fuerte, es donde se critica y se critica fuerte, a efecto de que las cosas, en lo que ve al Partido Revolucionario Institucional, mejoren por el bien de los ciudadanos.